visita Perú. Viajeros, ¿qué tal? Mira, ya estamos yendo a hacer una nueva aventura, pero el circuito para ir a esta aventura tan espectacular es la Laguna El Porvenir. Si vienes de Lima, vienes a Jaén, 1 hora 10 minutos. De Jaén hasta Bagua Capital. De verdad, son más o menos 40 minutos más. Y de Bagua Capital prosigue la ruta que se va a Nieva, pero al Muyo. Antes de llegar al puente de Salinas, está acá, mira, ve. Hay un desvío ahí que dice, mira, el letrero ahí clarísimo, mira ahí, ve. El letrero ahí dice, ahí está el letrero que dice Laguna El Porvenir. De acá, mira, viajero, de acá, mira, el río Marañón está hacia abajo, mira, ve. El río Marañón está hacia abajo, ve. Para ir la carretera que se va para allá a Bagua, a Jaén, a Bagua, y para allá se va al Muyo. Dejas eso y obviamente tomas por acá a 40 minutos de viajero, facilísimo. Estamos en El Porvenir. Proseguimos, nos hallamos allá en la Laguna El Porvenir, en el pueblito, en el centro poblado de Porvenir. Para allá estamos, hemos venido con nuestra Pulsar 200. Espectacular, viajero. Una vueltita, y nos vamos para allá. Allá nos encontramos. Los chicos, mira, del colegio de José Galvez de Compañía. Unos aplausos para chicos por estar acá justamente en la Laguna del Porvenir. Miren, muchachos, hoy estamos acá porque queremos que esta laguna sea conocida a través de Perú, Latinoamérica y el mundo. Nuevamente unos aplausos, porque acá nos vamos a hacer, chicos, un paseo en ese bote y nos vamos a ir por toda la laguna. Ah, gente, antes de todo, te invito a que te suscribas a la página de Perú para Viajeros en Face, a Clay Alcor en Face, a Clay Alcor en Instagram y obviamente al canal de YouTube. Subimos videos de Tumbes a Tacna, Latinoamérica y el mundo, y hoy estamos acá en la Laguna del Porvenir. Otro aplauso, chicos, nuevamente. La gente, mira, bacán. Ahora sí, chicos, vamos para allá, nos vamos al bote. Vamos al bote a subir para que nos pase, mire, ve. Allá los chicos, nos vamos al bote. Nos vamos al bote. Esa gente del bote, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Feliz y contenta. Mira, ve, esa gente. Así que, viajero, mira, es muy hermoso, muy bonito. Para llegar a la Laguna del Porvenir es fácil, mira. Yo te digo, vienes de Lima hasta Jaén, de Lima a Jaén solamente hay 1 hora 10 minutos, y desde Jaén hasta Bagua Capital solamente hay 45 minutos o 50 minutos, y de ahí hasta acá unos 40 minutos más. De verdad, hay que hay carro, puede, la carretera es extraordinaria. Hay un festival, viajero, hay un festival de la piña, la fiesta del Porvenir el 23 de septiembre. Hoy nos vamos en el bote, mira, toditos vamos a irnos acá. Chévere, chicos. ¿Cómo se sienten, chicos? Chicos, ¿cómo se sienten? Bien. Lo máximo. Claro, pues chicos, así sí, los chicos de Copallín han venido para acá. Lo máximo. Copallín es un distrito muy bonito de Bagua. De Bagua es Bagua Capital. Así que ya saben, proseguimos. En la noche de luna llena, en Semana Santa, sale una mujer por acá y dice que
merodea por acá. Yo me encuentro muy feliz, de verdad, en esta lagunita, porque es muy impresionante. Mira la gente cómo se encuentra feliz, la gente con Payín, mira, ve. Muy feliz, recontra feliz. Ahí están, ve. Los chicos, gente, la gente, mira. Por eso yo te invito, viajero, te invito que vengas, viajero, de lunes a domingo. El horario de atención es de 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Feriados, hay comida, de verdad te ofrecen piña, plátano, comida tradicional como tacacho, cecina. Y de paso te bañas en bikini, en ropa de baño, de todo, hermano. Así que vente para acá y la vas a pasar muy bonito. Mira la gente ayer. Es aplausos, mira la gente. Los aplausos a la gente, pues. Quiero verlos felices. Así que nuevamente, viajero, te invito a que te suscribas a la página de Perú para Viajeros en Face, a Clay Alcor en Face, a Clay Alcor en Instagram y al canal de YouTube como Clay Alcor. Suscríbete, comenta, comparte, de verdad, porque esto sí que es impresionante. Vamos a seguir recorriendo, miren las caras de la gente, ni lo soñaban de irse en bote, pero ahora ya lo están soñando. Así que seguimos para allá, mira, yo de verdad, parece que estuviera en el Titanic. Igualito, en el Titanic, soy el este barco, caramba. Nos vamos a dar una vueltita, mira, ve. Espectacular, mira, ve. Qué lindo, hermoso. Hermosísimo, la laguna de Burlanga. ¿Qué digo? La laguna del Porvenir. Hermosísima la laguna del Porvenir. Mira el horizonte allá, ve. Nos vamos hacia allá, ve. Las tomas del dron son impresionantes. Mira ese cielo, ve. Las tomas del dron. Otra vez, viajero, también te digo que la comida tradicional es buenaza, buenaza. Hay restaurantes, de verdad, hay una gama de restaurantes que te ofrecen tacacho con cecina, carne seca. Te ofrecen todo, churumbo, plátano frito, jugo de piña. Acá son productores número uno en piña. Toditos producen piña y plátano. Así que mira, seguimos acá, viajero. Allá está, mira, la casuchita donde, el paraderito donde nos embarcamos. Mira, ya me estoy dando la vuelta, casi toda la vuelta. Y mira, ve, wow, casi toda la vuelta. Y la gente sigue feliz ahí, mira, haciendo el recorrido aquí en la Laguna del Porvenir, mira, ve. En verdad hay una cosa que me llena mucha atención. Cuenta una leyenda, dice que en la noche de luna llena, acá... Mayormente cuando está la luna clarita, dicen cuando los jóvenes vienen a pescar acá, porque hay tilapia, gavitana y hay otro pescado más aquí, inclusive trucha, dice que
sale una mujer vestida, dice, vestida así con un manto blanco, pero en verdad dice que es una musa, no es una sirena, sino una musa encantadora. Y esa musa encantadora merodea por toda esta playa, por toda esta laguna, y de verdad que ya ha encandilado, ya ha tenido hace mucho tiempo atrás, dice que ha encantado jóvenes, y que ahora ya, obviamente es una leyenda, una historia, hay que tener mucho, mucho cuidado en la noche de luna llena. Y acá también son productores de piña, productores de piña, de café, de plátano, de piña especialmente. Así que su fiesta patronal es el 23 de septiembre y quedas totalmente invitado. Esto queda en la provincia de Bagua capital, en el departamento de Amazonas, viajero. Esta es la banderita del Perú y ahí ve todo, todo espectacular. Ya estamos llegando, en minutos estamos llegando ya allá donde está ya la casa, para irnos a ver los restaurantes y también la comida tradicional que tiene la laguna. Mira, el kayak también es un deporte muy bonito acá en la laguna del Porvenir. La verdad que es muy hermoso ver cómo la gente practica. Aparte de estar acá paseándote, estás allá viendo, mira, el kayak. Ese es el kayak, puedes alquilar tu kayak y normal. Mira ahí, el profe está nuevamente, mira. Y aparte te bañas y estás con tu kayak. Mira, ahorita viene ahí. Mira cómo se ve un atardecer con el kayak, mira. Obviamente muy feliz. Se pasearon tan felices, tan contentos, les ha gustado, ¿no? ¿Y qué tal les ha parecido, chicos? El recorrido, muy bonito, espectacular. Mira la gente ahí. ¿Y qué tal les ha parecido, chicos, a ustedes también? ¿Qué les ha parecido? Muy, muy bacán. ¿Qué les ha parecido? Excelente, muy bonito. Muy bonito, muy espectacular. Muy bonito. Así que esperamos, amigos viajeros, para que vengan acá a la Laguna del Porvenir. Chévere. Da una vuelta acá lo que es la Laguna del Porvenir, un aproximado de 25 minutos, y podemos observar ahí lo que hay, esto, orquídeas, hay garzas, hay martines pescadores, las piñas, la también. Leyenda de la bruja encantada, de claro, la diosa encantada. Así que mira, de acá, ya de haber dado esa vuelta, ahora sí nos vamos a bañarnos y también nos vamos a ver la comida tradicional que nos presenta este pueblito del Porvenir, que en verdad es un centro poblado, próximamente distrito, y al ladito está la laguna del Porvenir. Nos vamos para allá porque nos vamos a comer un platito tradicional de este lugar. Y mira, aparte tiene sus módulos aquí para que compres tanto tus souvenirs, tus cosas, y allá están todo lo que son servicios higiénicos, para que estés ahí, vestidores y todo. Así que proseguimos, viajero, nos vamos para allá donde está la comida tradicional. A ver, gente, venga para acá, gente. Yo no puedo.
¿Qué? Oh, ¡ven más acá! ¡Ay, trae! ¡Ay, ojos de arroz, ven más acá! ¡Falta uno, güey! ¡Listo, gente! ¡Ven acá, gente! ¡No, uno! ¡Mira dónde me queda la puntita! ¡Gente, cómo estamos! ¡Ahí estamos! ¡Mira, ven! ¡Ahí, aplauso, gente! ¡Esa gente! ¡Esa gente! ¡Mira! ¡Mira esta, ven! ¡Ahí, mira! ¡Oh, felices! ¡Gente! ¡Gente! ¡Oh, qué rico, carajo! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos, ahí estamos! ¡Esta es la laguna de... del porvenir, caramba! Yo les dije, vénganse para acá, porque esta laguna sí que es muy bonita, muy espectacular. Yo le voy a dar 5 likes, porque se merece 5 likes. Eso queda en Bagua, capital en el departamento de Amazonas. Mira la gente que está arriba, ve, esperando su turno a bajar. Así que ya sabes. ¡Ojo de arroz, mira! ¡Ojo de arroz! ¡Ojo de arroz! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, qué rico! Así que ya me encuentro feliz. Y acá sí me voy a comer mi cecina con tacacho. Para arriba los módulos donde... donde fish, ahí me voy a fish. En un sitio que se llama fish. Cecina con tacacho. Así que ya sabes. Estoy en la avenida principal de acá del Porvenir, de verdad, este centro poblado, que me da la bienvenida, obviamente. Ya te mostré ya las tomas aéreas espectaculares. Y ahora ya me bañé, ya estoy muy feliz, muy contento de haber recorrido en su bote, de haberme bañado por ahí, por todo. Ahora sí me toca comer. Pero ¿sabes qué? Justamente en esta bajada, mira la que está acá, en esta bajada que está acá, mira, que ofrece todo lo que son restaurantes, muy bonito, muy espectacular. Por acá, mira, todo lleno de restaurantes, mira. Inclusive hay una caseta allá, mira, para que te cobren tu entrada. Y acá está, mira, llena de restaurantes, mira, por ahí ve. Todos restaurantes para que tú puedas un sábado, un domingo, disfrutar después de haber estado en la laguna, comiendo tu piña, tus licores, de verdad que te ofrecen tacacho, cecina, churumbo, arroz con gallina, ceviche, la verdad que es espectacular. Tú puedes elegir, mira, cualquiera de estos, mira, ve, cualquiera de estos restaurantes puedes elegir, pero yo me voy siguiendo por toda esta avenida, mira, por toda esta avenida tan bonita, tan espectacular. Mira, yo me voy hacia abajo, mira, la laguna está abajo, mira, ve, abajo está la laguna, mira. Pero yo me voy siguiendo esta laguna, esta avenida, ve. Todo espectacular. Mira, restaurantes para allá, restaurantes por ahí, restaurantes. Y todos estos lugares. Yo me voy a ir, de verdad, por este sendero tan espectacular. Yo me voy a ir, pero en minutos ya voy a estar donde el restaurante El Tío Fish. De verdad que me lo recomendaron. En Lima me lo recomendaron, en la laguna El Porvenir. Porque es muy bonito, te vende platos a la carta, te vende todo tipo de comida y está al ladito de la laguna. Así que mira, ya en minutos estoy ahí, mira. Espectacular. Mira, ya llego porque ahí está, mira. Abajo está la laguna. Así que me encuentro feliz, muy feliz. A ver, voy a ver. Mi amigo me está esperando en su restaurante, que se llama el restaurante El Tío Fish. Ahí voy a ir a la parte interna para conocer su restaurante.
Mira, yo ya llegué ahora, sí, ya llegué ya y mi amigo Elmer me está esperando. ¿Qué tal, amigo Elmer? De verdad me encuentro muy feliz de que me hayas invitado desde Lima. Yo he venido a Jaén, he venido a Abajo, he recorrido ya toda la Amazonía. Hay una saga, viajeros, hay una saga de videos, lo puedes ver en el canal de YouTube. Hasta Gocta, Carajía, Acuela, toda la saga está ahí. Y ahora estoy aquí con mi amigo Elmer en la laguna El Porvenir. Cuéntanos, Elmer, ¿qué tal? La bienvenida de estar en este pueblito. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, soy el propietario de la picantería del Tío Fish. Bienvenido, amigo Clay. Por acá nuevamente, por segunda vez acá tu llegada acá a la laguna. Por segunda vez. Así es. De verdad, me alegra que hayan surgido tanto han surgido, y que la laguna se mantenga tan bonita, tan limpia, tan espectacular, y que tú hayas emprendido esta picantería del Tío Fish, de verdad. Así es, mi amigazo. Mira, te comento, hemos abierto esta picantería hace un par de meses, dos meses más o menos. Ya se inauguró este local. No sé si puedes ver la parte de arriba, estamos muy bonita, estamos construyendo al estilo de la zona. Es un lugar rústico, muy acogedor, todo es natural, todo hecho de bambú y madera. Es un lugar muy hermoso. Cuéntale al viajero Elmer, ¿qué es lo que le ofreces tú al venir a la laguna El Porvenir? Y la distancia que está de venir desde Jaén. Sí, correcto. Bueno, también te comento que yo soy ahora el nuevo presidente del Comité de Turismo. Uy, me alegra, me alegra, para trabajar mejor con mover ahora el turismo, con la gente de acá del lugar, de acá del Porvenir, y invitarles a todos que conozcan este hermoso lugar, lo cual es muy acogedor, natural. Muy cerquita, la carretera espectacular. De verdad, un datazo, viajeros, que lo que ha hecho el comité es la señalización. Es muy bonita, no te puedes perder. Te digo que la señalización es perfecta. Cinco gracias. Likes por la señalización, de verdad. Sí. Verde sus flechas hasta llegar acá. A ver, te doy una breve reseña de cómo llegar al Porvenir, a la laguna. Si te encuentras en Jaén, es un ejemplo, de Jaén puedes tomar un carro hacia la capital de Bagua, que es Bagua Capital. Está a 40 minutos a una hora promedio. Desde Bagua Capital puedes tomar un carro o venir en tu carro particular. Tenemos dos vías de llegar acá, dos accesos. Por ambas partes puedes llegar en un tiempo promedio de 40 minutos más o menos por ahí. Sí. Ya está todo para llegar súper fácil, porque todo tiene señalizado. Correcto. Entonces es muy muy fácil de llegar acá a la laguna. Y el pueblo ha crecido. Sí, ha crecido bastante. Te comento que ya en estos momentos ahora están trabajando las compañías, porque están haciendo sus pistas, todo su en vereda, su totalidad. Sí, correcto. Ya dentro de unos meses estamos ya todo invitado, sí, todo. Es decir, para la fiesta del 23 de septiembre va a ser espectacular. También invitarles que ya falta. Ahí estaremos, ahí estaremos. Meses para septiembre, lo cual es nuestra fiesta patronal en honor al Virgen de las Mercedes. A ver, Elmer, muéstrame qué platos tradicionales presentas en el Tío Fish para el viajero de Perú y Latinoamérica. Te invito a que pases, por favor. Wow, me encantó, mira, vamos a dar una vuelta. La verdad que me encantó, mira, qué chévere, de verdad. Tenemos acá los visitantes, bueno, tenemos la parte de los licores también, la rica piña que es natural de acá de la zona. Mira aquí, un datazo también, viajero, cuando vengas al Porvenir es una potencia de exportación de piña, ¿no? A nivel... A nivel nacional. Voy a entrar para que vayas probando la rica piña. Okay. ¿Sí? Okay. Mira, me encanta cómo está diseñado. Mira todo, ve. El diseño, de verdad que espectacular. Me encantó, de verdad. Ahora sí, nos va a mostrar. Mira la piña. Para que le guste, es la rica piña golden. La piña de golden del Porvenir. A ver, vamos a probar una piñita. A ver, hay que invitarles también a los. Por supuesto. A ver. Le voy a dar 5 likes, le voy a dar 5 likes a esta piñita para que... ¿Qué les parece la piña? ¿Qué te parece la piña? Una delicia. Buenaza. Exquisita. Eso es lo que presenta. Elmer, ¿qué platos tradicionales tú tienes para ofrecerle al viajero? Mira, cuando viene acá? Son platos de la zona. Acá ofrecemos en su mayoría lo que es la tilapia, que es un pescado que se cría acá en este mismo lugar. La tilapia, ¿qué más?
Ofrecemos el tacacho con cecina también, que en su mayoría los derivados son de acá de la zona, como el plátano, que es algo natural. Tenemos la carne seca. Sí, carne seca. ¿Hacen churumbo también? También el churumbo, que es el churumbo que me encanta, el churumbo. También, un poco para variar, también ofrecemos platos norteños, como es el ceviche. También la comida china, como son los chaufas, entre otros. Entonces, variamos para que hay para... En el Tío Fish, el horario de atención es de lunes a domingo, ¿de qué horas? De lunes a domingo, acá está abierto a partir de las 9 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche. Así que viajeros, mientras traen los platos de comida, para probarlos, vamos a mostrarte más o menos el ambiente, cómo es acá. De verdad, espectacular, yo le voy a dar nuevamente 5 likes. Y unas fotos que me tomas al toque no allá. Y ahí vas a ver las tomas. El restaurante turístico, mira el porvenir, que se llama el Tío Fish. Mira la calidad de comida que te presenta. Mira aquí, tenemos aquí un ceviche espectacular, acá un tacacho con cecina, sus chifles, acá su tilapia con arroz y acá su piña tradicional. De verdad, ¿qué más puedes pedir, pues, viajero? Es decir, estás en la laguna El Porvenir, has venido desde Lima a Jaén, de Jaén hasta Bagua capital, de ahí media hora hasta acá y llegas, hermano. Después de bañarte, pasarla bien, compras tus piñas y todo, estás acá. Así que, viajero, yo nuevamente le voy a dar este restaurante, el Tío Fish, que está pegadito a la laguna El Porvenir. Le voy a dar 5 likes y al mismo tiempo quédate acá las mil veces. De verdad, yo te voy a dejar un número de descripción, que digo, de teléfono, en la descripción, para que tú puedas hacer el pedido y reservación antes de venir hasta la laguna. Así que con una vueltita, viajero, mira, de 360 grados, mira, por el local, mira y todo. Y nuevamente la toma ahí. De verdad, viajero, servido en un video más de Tumbes a Tacna, Latinoamérica y el mundo. Hoy estoy acá en Bagua capital, en la laguna El Porvenir. Mañana estaré en cualquier lugar de Latinoamérica y el mundo. Con esta toma, súper interesante.